Para resolver este límite indeterminado, fíjate que si tú reemplazas el a aquí en la x, te va a quedar a menos a cero, aquí igual, perdón, a cubo menos a cubo cero y a cuadrado menos a cuadrado cero. O sea, te va a dar una indeterminación cero entre cero. Lo que tienes que hacer es factorizar este numerador y factorizar el denominador, porque es un límite algebraico, ¿no? Entonces, la raíz cúbica de x, la raíz cúbica de a. Y luego hacemos lo siguiente, estamos haciendo diferencia de cubo. El primer término de aquí al cuadrado, multiplicado los dos, y el segundo al cuadrado. Cuando es negativo, todos son positivos. De esto de aquí es una diferencia de cuadrado. Sacas raíz cuadrada de cada término, simplemente con positivo y con negativo. Entonces, este término con este término aquí se va a eliminar. Simplemente vas a tener el límite cuando x tiende a de x al cuadrado más a x más a cuadrado y abajo x más a. Ahora sí podés evaluar el límite nuevamente a reemplazar en la x. Aquí te va a dar a cuadrado. Aquí va a quedar a por a cuadrado y aquí tenés a más a. A por a igual es a cuadrado. Entonces es como si tuvieras a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. Son tres veces a cuadrado y a más a son 2a. Entonces lo que haces es simplificas una a con una a. Tu respuesta es 3a medios. Y lo tienes ahí resuelto así de sencillo, así de fácil.